Llevo varios años luchando por salir de esto. Ahora está de moda y veo a mucha gente vacilando el lip, de chanas, de molis, que se dan cuenta de que se están arruinando la vida. En realidad yo también he estado bastante tiempo presumiendo de ello y hundiéndome más. Pero deberíamos tener cuidado con a quién seguimos y qué objetivos tenemos. Al final acabamos romantizando las drogas como la generación de nuestros padres, el caballo. Yo creo que podemos acabar todos igual de muertos o locos. Por eso llevo 3 meses limpio.